que tienen que funcionar y aplicarle el índice y el precio, que el índice que genera el precio, que nosotros a partir de ahí estamos planteando. Hay que aclarar que por las preocupaciones que tiene nuestro pueblo, por la observación que vamos haciendo, ya desde un tiempo antes veníamos apreciando que se debían ir haciendo rebajas. Estábamos trabajando para este objetivo. Y esta ha sido una de las causas fundamentales que ha provocado que en algunos productos no fuera el nivel de rebaja, no fuera exactamente el que nosotros en nuestra resolución establecimos. ¿Por qué? Porque se vinieron haciendo y realizando rebajas paulatinas por las cadenas de tiendas consideradas con nosotros también en su momento para que esos productos tuvieran unos precios más adecuados. Y cuando usted saca y le aplica un determinado por ciento, ya a usted no le es visible esa rebaja. Debo decirle que no es visible nunca aplicándole un por ciento al precio, porque a usted lo que le aplica el por ciento es al índice que aplica para calcular el precio. Y ahí está una de las razones por las cuales el pueblo le dice, no lo puedo ver, no lo entiendo bien. Y hemos tratado de explicar todo ese programa divulgativo, hemos pedido a la cadena emplearse a fondo en el programa divulgativo para que cada persona, cada cliente esté allí bien atendido, se le informe, se pueda esclarecer. Pero sabemos que nosotros en este tema de la comunicación y de la divulgación siempre nos vamos quedando espacios que hay que resolver.